partit, Andrés. El canari amb l'home del partit com bé dius, perquè ho ha fet tot bé i a més ha marcat el gol de penal, que ja l'Hospi ja suma ja uns quants punts gràcies a aquest home, a Canario. Avui victòria importantíssima, José, realmente tres puntos que os habéis sufrido y al final os habéis conseguido. Imagino que contentísimos por este resultado. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque sabíamos que era un partido que dependía muchas cosas de él, ¿no? Si perdíamos nos alejábamos mucho y ganando nos acercábamos mucho. Así que muy contento por los tres puntos y a seguir así. Esto acaba de empezar y hay que seguir. Durante transmisión te hemos alabado porque realmente todo el juego del Hospi ofensivo ha ido por tus botas. Bueno, muchas gracias. Yo intento hacer lo que me dice el míster, hacer mi trabajo y intentar hacer lo mejor posible para el equipo. Os hace falta una victoria como esta, ¿no? Una victoria importante contra un rival directo como es el Sant Andreu. De cara a la moral del Hospi, es una victoria que vale más de tres puntos. Sí, la verdad que sí, que empezamos muy mal y hay que reconocerlo, pero bueno, nos hacía falta, como tú dices, una victoria contra un equipo duro, un equipo de los que van a estar arriba para coger confianza y seguir luchando por estar arriba, que es el objetivo. Perfecto, gracias, Canario. Gracias a ti. Pues paraules de José Canario, del jugador del centre d'Espol Hospitalet, un home que, com dèiem, ha estat absolutament clau per entendre avui la victòria de l'Hospi, juntament amb altres jugadors, però sempre hem de dir ben clar el gran futbol que té Canario. Tenim ja el capità de Sant Andreu, Ayamas, que és l'altra cara de la moneda. Avui no s'ha posat el partit en contra molt d'hora i no heu estat capaços, o he intentat, però no he estat capaços de remuntar finalment. Sí, es difícil cuando el partido se te queda con un jugador menos, un penalti, bueno, 1-0, hay que remar mucho. Un campo tan grande, bueno, creo que hemos dado la cara hasta el final. No sé si las dos tarjetas son tarjetas, si es expulsión, en fin. Si es penalti, bueno, es un poco dudoso. La verdad que a ellos les ha salido todo redondo porque, bueno, 10 minutos, 15 minutos, 0-1 o 1-0 y con uno menos, pues es muy difícil. La experiencia dice que cuando alguien dice que no sabes, que no lo ve claro. No has visto claro ni el penalti ni la expulsión. Exacto, no lo he visto claro. En cualquier caso, hay que valorar mucho también el partido del Sant Andreu. Con 10 habéis estado empujando y podría perfectamente hoy el Sant Andreu haber llegado a un punto. Sí. Bueno, creo que hemos tenido ocasiones. Yo no recuerdo tener, aparte del penalti, no sé si han tenido alguna más clara. Nosotros hemos tenido una clara, bueno, una mía de primera parte, y no sé si alguna más. Y creo que con 10 hemos hecho un buen partido. Yo creo que si hubiésemos estado 11 contra 11, creo que hubiese cambiado un poco el panorama. Muchas gracias y suerte, Llamas. Gracias. Doncs les paraules també del capità del Sant Andreu, de Llamas, que evidentment doncs, és alta la moneda, com dèiem, per la derrota, però Sant Andreu, insistim, ha fet avui un partit, crec que, molt seriós, quan també aquí a David Almanzán, el tècnic del Sant Andreu. David, si us ha portat partit en contra molt d'hora, i heu fet, jo crec, un partit molt seriós, molt professional, però no heu estat capaç finalment de portar alguna cosa positiva de Sant Andreu. No, la verdad que no. Hemos hecho un buen partido, como tú has dicho, desde la parte táctica y defensiva, y las opciones que hemos tenido ofensivamente, en balón parado, una ocasión muy clara de Alberto, que el portero ha hecho una gran actuación de ellos, pues bueno, no hemos tenido suerte para marcar, pero pienso que se le ha puesto muy de cara a ellos el partido. 15 minutos, un gol, un penalti y una expulsión, pero bueno, hemos dado la cara, hay que estar contentos y bueno, hay que seguir, esto es muy largo. ¿Cómo has visto las dos jugadas claves del partido, tanto la expulsión como el gol de penalti? O el penalti, vaya. Desde mi posición es muy difícil verlo y yo creo que tampoco voy a opinar del árbitro, nunca opino del árbitro, pienso que es una profesión o una actuación del árbitro en la que es muy difícil pitar y con este partido tan intenso pues es complicado. No voy a, desde mi posición ya te puedo decir que no la he visto y si él ha visto eso, pues habrá sido eso. En cualquier caso, buen partido el Sant Andreu, muy serios, realmente las sensaciones que aún con 10 habéis quizá merecido algo más que la derrota de hoy aquí. Sí, contabilizamos las ocasiones de ellos, los chutes de ellos desde la expulsión, no han hecho nada, nosotros hemos hecho mucho más mérito, hemos llevado la iniciativa del juego, la hemos tenido, sí, ellos quizá a lo mejor han tenido más la posesión, pero sin hacer daño. A nosotros no nos preocupaba su posesión. En cambio, la nuestra sí que le preocupaba a ellos, porque se veía que estábamos cerca, se veía cerca el empate, jugando en campo contrario y con un hombre menos. Me hubiese gustado jugar con 11, porque evidentemente el partido hubiese sido otro y el resultado, ya te digo yo, que también hubiese sido otro. Y pese a la derrota, últimas jornadas muy positivas para Sant Andreu. El equipo está para arriba. La sensación que da es que el equipo va para arriba. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, los pies en el suelo,
y como dije la semana pasada, ser muy, muy humildes, y esto es muy largo. Cualquier equipo te puede ganar en la categoría, y ya lo vimos en campo de San Cristóbal y lo vimos en campo de Granollers. Por lo tanto, a seguir trabajando y a seguir a lo nuestro, mejorando. Gràcies, David. Vinga, un abrazo. Doncs les paraules del tècnic del Sant Andreu, que evidentment doncs, estava satisfet segurament pel joc del seu equip, pel joc del Sant Andreu, però no evidentment amb el resultat, perquè finalment el Sant Andreu avui se'n va de 8 d'aquí de l'estadi municipal de l'Hospitalet, quan veiem ja que s'apropa el tècnic guanyador, en aquest cas, el tècnic de l'Hospi, Cristian García, el que ja tenim al nostre costat. Què tal, Cristian? Bueno, hacía falta l'Hospi ganar un partido importante, un partido contra un equipo de los de arriba como hoy, 1-0, tres puntos que creo que son más de tres puntos incluso. Sí, sabíamos que era un gran equipo, que tiene una buena dinámica, que tiene una buena propuesta de juego, que venía con confianza. Nosotros habíamos perdido en Peralade, como te dicen, ¿no? Ganar un partido importante para nosotros era muy bueno, para seguir en la línea, y bueno, hemos ganado, estamos contentos, seguimos trabajando. Sí que es cierto que la primera parte ha sido muy buena por parte de los, y la segunda, quizá incluso aún jugando con uno más, no habéis estado demasiado cómodos sobre el terreno de juego. Sí, creo que nuestro déficit, yo creo que en la primera parte hemos estado muy bien, yo creo que nos podíamos haber ido con un marcador un poco más amplio, pero bueno, San Andreu también nos ha exigido la segunda parte, no hemos sabido leer el partido, ha sido un partido más trabado, sin ocasiones en ninguna área. La verdad que ellos tienen mérito de estar con 10 jugadores y proponer lo que proponen. Pero bueno, sabemos que en la situación que nosotros estamos, la necesidad de los puntos, al final, pues bueno, cuando tienes algo que vas ganando, te cuesta un poco más. ¿Te hemos visto al final del partido con algún problema con algún jugador del Santander? ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, nada, cosas de fútbol. Al final, cuando uno está 180 pulsaciones, yo creo que el Santander tiene magníficos jugadores, muchos los he tenido. Le deseo lo mejor al Santander, donde pasé unos 6 meses maravillosos, y a partir de ahí que ganen todos los partidos y que consigan sus objetivos. Gràcies, Cristian. A ti. Doncs les paraules de Cristian García, del tècnic del Centre d'Esport Hospitalet, amb aquesta victòria. L'Hospi, que remunta una miqueta més la classificació després de mal inici de temporada, i el que dèiem, Cristian García, satisfet per aquest triomf, tot i que reconeix que la segona part l'Hospi potser no ha estat...